Bienvenidos al magazine Ruta del Sol Sector 2. Acompáñenos hoy en nuestro nuevo viaje. Iniciamos nuestro recorrido en la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra, exactamente en el peaje de Platanal situado en el municipio de Río de Oro. Después viajaremos hacia Aguachica, continuaremos hacia el sur y haremos dos pausas, una en el municipio de Sabana de Torres y otra en La Lizama, en Barranca Bermeja, Santander. Reanudaremos nuestro viaje y transitaremos por Puerto Parra, Cimitarra, Puerto Boyacá y terminaremos en Puerto Salgar, Cundinamarca. En este recorrido, la concesionaria Ruta del Sol le presta a los usuarios de la vía servicios gratuitos de grúa, carro-taller o ambulancia, comunicándose a la línea gratuita nacional 018-964-440 o al numeral 737 desde un teléfono Movistar. Acompáñenos a conocer algunos temas que serán de su interés. La Agencia Nacional de Infraestructura nos autoriza, nos indica cuáles son los beneficiarios y nosotros procedemos a instalar una tarjeta de identificación electrónica al panorámico de los vehículos. La concesionaria Ruta del Sol apoya estas actividades y se vincula a estas celebraciones con los conductores porque ellos son una pieza fundamental para nosotros. Una sede educativa construida con las últimas normas técnicas, con las últimas normas de espacios. Iniciamos la etapa de asesorías personalizadas, donde los instructores del SENA trabajan con cada una de las personas que van a implementar los proyectos. Hoy nuestro punto de salida es en el municipio de Río de Oro, donde asistimos a la instalación de las tarjetas electrónicas a los vehículos de los usuarios que se acogieron a la tarifa especial diferencial para el pago del peaje Platanal. Esta tarifa de 200 pesos fue autorizada a través de la resolución 0859 del Ministerio de Transporte. La concesionaria Ruta del Sol inició el proceso de instalación de tarjetas electrónicas para los beneficiados con la tarifa especial diferencial del peaje Platanal estipulada por el Ministerio de Transporte. ¿En qué consiste el beneficio? En que aquellos usuarios que residan o trabajen en los corregimientos de Pueblo Nuevo o Villa de San Andrés pueden acceder al beneficio siempre y cuando cumplan con algunos requisitos. La instalación de esta tarjeta se realiza de manera personalizada a los propietarios de los vehículos. La Agencia Nacional de Infraestructura nos autoriza, nos indica cuáles son los beneficiarios y nosotros procedemos a instalar una tarjeta de identificación electrónica al panorámico de los vehículos. ¿Qué se hace con esta tarjeta? Cuando transitan por la estación de peaje, un dispositivo electrónico lee la información de la tarjeta. Los usuarios beneficiados hablan sobre las ventajas de esta tarifa para la región. Un beneficio muy grande, muy grande. Porque hay gente que se gana 30 mil y gasta todos los días, y se gasta 15 mil en peaje, está trabajando a pérdida. Eso es uno de los grandes beneficios, que puede tener más contacto con la región. Pasa unos 10 veces, 12 veces en la semana, ¿sí? Y entonces los costos son grandes. Y ahora los negocios no están para tantos costos. Las inscripciones para acceder a este beneficio están habilitadas de manera permanente para los usuarios de la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra. La invitación que le hacemos a los usuarios es que continúen inscribiéndose en las alcaldías correspondientes, llevando los documentos que están previstos en la resolución, para que la alcaldía haga un análisis preliminar y se lo remita a la Agencia Nacional de Infraestructura, quienes a través de la firma interventora verifican que cumplan con los requisitos y los autoricen en calidad de beneficiarios. La concesionaria Ruta del Sol sigue comprometida con el desarrollo económico y social de la zona de influencia de la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra.
La concesionaria Ruta del Sol se unió a la celebración del Día de la Virgen del Carmen, patrona de los conductores en Colombia. Para los conductores de Río de Oro, Aguachica y Gamarra, es una tradición conmemorar su día. La concesionaria Ruta del Sol y Presoan apoyaron este evento con actividades recreativas. Hoy se llevó a cabo la participación en la Eucaristía. Se hizo una caravana por todo el municipio. Se hizo la distribución de banderas, estampas y escapularios alusivos a la Virgen del Carmen, quien es la patrona de los conductores. Participar en la celebración del Día de la Virgen del Carmen acerca aún más a la concesionaria Ruta del Sol, a los conductores, que son los usuarios principales del corredor vial. La concesionaria Ruta del Sol apoya estas actividades y se vincula a estas celebraciones con los conductores porque ellos son una pieza fundamental para nosotros en la transversal, porque son quienes utilizan las vías de la Ruta del Sol. La concesionaria Ruta del Sol entregó a los conductores estampas, escapularios y premios a los vehículos mejor decorados. Bueno, pues aquí me inscribieron, ¿sí? Afortunadamente, pues, yo fui el ganador, ¿sí? Y doy gracias a la Ruta del Sol por el premio, ¿sí? Por los obsequios. ¿Sí? Pues la adornamos con la principal, con la patrona, y un adornito más de ahí de sobra. Y muchas gracias a la Ruta del Sol por el premio, por la colaboración que he tenido durante el día de hoy. Los conductores resaltaron la importancia de contar con el apoyo de la concesionaria en estas actividades. Importante cuando hacen presencia entidades como la Ruta del Sol, que nos garantizan una mejor movilidad para nosotros sobre el sector en la cual habitamos, y de que sea de beneplácito como gremio su participación. Siempre se hace que por un solo carril, ¿no? Pero ya como este año la Ruta del Sol se vincula, pues tenemos más apoyo ahí de tráfico, ¿no? La concesionaria Ruta del Sol está cerca de los usuarios de la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra, apoyando la realización de actividades como el Día de la Virgen del Carmen, que es también el Día de los Conductores en Colombia. Después de visitar Río de Oro, continuamos nuestro viaje y nos detenemos en Aguachica Cesar, un municipio que se destaca por conservar sus tradiciones y conmemorar fechas importantes para sus habitantes. La concesionaria Ruta del Sol se construye con responsabilidad social. Por eso se compensan las instituciones educativas que se ven impactadas por la construcción de la doble calzada. Una nueva y moderna sede entregó la concesionaria Ruta del Sol a la comunidad de la vereda Los Caliches en Aguachica Cesar. La infraestructura cumple con todos los requisitos que exige el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación. Una sede educativa construida con las últimas normas técnicas, con las últimas normas de espacios que tiene el sector educativo. Tenemos tecnología de punta en todos los aspectos. En fin, estamos entregando una infraestructura educativa óptima. Las características técnicas de la obra garantizan a los estudiantes excelentes condiciones para el aprendizaje. Se construyó inicialmente con una capacidad para 70 niños. Entonces tenemos dos aulas escolares, una zona administrativa para hasta tres profesores, un comedor escolar con una capacidad de 100 niños, y una batería sanitaria que tiene baños para niños y niñas. La obra fue muy bien recibida por las autoridades del municipio de Aguachica. Actualmente tenemos una infraestructura educativa pues no acorde a los lineamientos ni a las normas. Era una estructura educativa ya con muchos años de uso. Hoy gozamos de esta nueva infraestructura que nos ha regalado la Ruta del Sol al municipio, al departamento como tal, para los niños, para el beneficio de los niños, de la educación, para el mejoramiento de la calidad educativa como tal. Docentes, padres de familia y niños nos dieron su opinión sobre esta obra que estimula el crecimiento académico en el municipio de Aguachica. Caramba, los cambios son sustanciales. Fíjese que la amplitud de las aulas,
La zona recreativa, pues allá había el espacio. Acá hay cómo ellos recrearse. Cuentan con un ambiente, tienen los aires para que los alumnos se puedan concentrar para estudiar. El colegio es amplio y tiene capacidad para que ellos jueguen y esos columpios que ellos allá no lo tenían. Entonces, porque esto está acá más cerca y corren menos peligro. No, el colegio está bonito y también los baños para uno cuidarlo, y para no maltratarlo y para no rayar la mesa, la silla, cuidarla, hacer la tarea, aportarse bien en el colegio. La concesionaria Ruta del Sol le cumplió a la vereda Los Caliches y al municipio de Aguachica con el restablecimiento de esta escuela, que desde ya beneficia a los niños de la vereda y de la región. Hacemos nuestra primera pausa, pero al regreso espere. Consol realizó una socialización del proyecto vial con varias veredas de Sabana de Torres en Santander y la concesionaria Ruta del Sol realizó una reunión semestral con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional para evaluar el programa de movilidad segura. Ya regresamos. Dejamos los municipios que comprenden la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra y seguimos hacia el sur por la Ruta del Sol, Sector 2. Pasamos por San Martín, San Alberto, hasta llegar a Sabana de Torres, un municipio importante en la producción de petróleo y con una gran extensión en cultivos de palma africana. Previamente a la construcción de la doble calzada, la concesionaria Ruta del Sol y Consol realizan socializaciones con las comunidades. La concesionaria Ruta del Sol y Consol socializaron el proyecto vial con los habitantes de las veredas San Rafael de Payoa, San Luis de Río Sucio, La Raya y La Cascajera de Sabana de Torres en Santander, con el fin de aclarar temas referentes a avances de obra y contratación de mano de obra local. Vamos a dar inicio a un proceso de mayor información, de que ellos realmente puedan conocer con un poco más de detalle cuál es el diseño que tiene el proyecto vial en esta zona, de qué manera efectivamente los toca o no en estos temas puntuales. En la reunión se escucharon y atendieron las inquietudes de la comunidad. Con ellos pues también fuimos claros en lo que son nuestros procesos, lo que son nuestras obligaciones contractuales, la forma como hoy hay unos diseños que están aprobados y licenciados, y los procedimientos para que en un dado caso, frente a las inquietudes que ellos tienen referidas a aspectos que puedan requerir algún tipo de modificación, cuál es el procedimiento y ante qué autoridad competente, que es la Agencia Nacional de Infraestructura, se pueden dirigir. Los habitantes de estas veredas manifestaron la importancia de realizar estas socializaciones. Esta socialización de verdad que es interesante para nosotros saber y conocer un poco del proyecto de la cual se está adelantando, como es el lado de la Ruta del Sol. Claro, yo diría que más que importantes son absolutamente necesarios. Deben ser parte activa del proceso estas concertaciones, esta socialización. Para la concesionaria Ruta del Sol y para Consol es una prioridad brindar información de primera mano a las comunidades vecinas al proyecto vial. Seguimos nuestro recorrido hacia el sur y nos detenemos en La Lizama, un corregimiento de Barranca Bermeja, también en Santander. Allí se ubica una estación de peaje de vehículos de la Ruta del Sol, Sector 2. La experiencia adquirida en el trabajo de campo por los inspectores viales, la Policía de Tránsito y Transporte y los integrantes del programa de movilidad segura de la concesionaria Ruta del Sol es de gran importancia para el rediseño de las campañas de seguridad vial que se realizan en la carretera. ¡Ah!
La concesionaria Ruta del Sol, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y los grupos culturales realizaron una reunión de seguimiento al programa de Movilidad Segura con el fin de conocer el proceso que se lleva a cabo con las campañas que se desarrollan a lo largo de los 610 kilómetros de oportunidades. La intención inicial era revisar cuál ha sido la metodología y el desarrollo de las campañas que hemos tenido desde principio de año, con el propósito de verificar cuál ha sido nuestro impacto en el desarrollo de estas campañas de prevención vial. En esta reunión se definieron nuevas estrategias que permitirán mejorar las campañas de movilidad segura durante el segundo semestre de 2015. Por esa razón, esa reunión tenía como propósito fundamental definir las acciones por medio de las cuales vamos a continuar trabajando en este segundo semestre del año, de compañía con la Dirección de Tránsito y Transporte y en compañía con los inspectores viales. Debido al éxito que ha tenido el programa de movilidad segura, al finalizar esta reunión, se determinó continuar desarrollando las campañas Aléjate de los malos comportamientos en la vía, Motoman y Vaya a la fija. Asimismo, vamos a continuar desarrollando la campaña Aléjate de los malos comportamientos en la vía para nuestros usuarios que transitan sobre la Ruta del Sol Sector 2. Asimismo, nuestra campaña Motoman, dirigida para los motociclistas, y nuestra campaña Vaya a la fija, definida para nuestros peatones. Fortalecer la cultura ciudadana para el uso seguro y cómodo del corredor vial es el objetivo de las campañas dirigidas a conductores, peatones y motociclistas que transitan por la Ruta del Sol Sector 2. Hacemos una nueva pausa, pero al regreso espere. La vereda del Trique de Puerto Boyacá se beneficia con el programa Iniciativas y la campaña de movilidad segura Aléjate de los malos comportamientos en la vía vincula al gremio periodístico del tramo sur. Ya regresamos. Continuamos hacia el sur y pasamos por Puerto Parra y Puerto Araujo en Cimitarra, hasta llegar al municipio de Puerto Boyacá, uno de los principales puertos de la región. El programa Iniciativas de la concesionaria Ruta del Sol tiene como finalidad identificar, promover y fortalecer potencialidades locales de las comunidades vecinas a la zona de influencia del proyecto vial. El programa Iniciativas de Consol beneficia a las comunidades vulnerables que derivan su sustento de la vía. Esta vez, la oportunidad es para un grupo de personas de la vereda El Trique de Puerto Boyacá, que se dedicaban a vender limones en los resaltos de la carretera. Iniciamos la etapa de asesorías personalizadas, donde los instructores del SENA trabajan con cada una de las personas que van a implementar los proyectos en sus planes de negocio específicos y concretos, para obtener pues ya finalmente el documento de plan de negocio diligenciado y de esa manera evaluarlo, mirar su viabilidad y proceder a la implementación del mismo. Las asesorías personalizadas son la base para la estructuración de las ideas de negocio que tiene la comunidad. En este momento pues estamos en esa etapa donde junto a los emprendedores estamos elaborando ese plan de negocios. El plan de negocios, el emprendedor es el que se empodera del tema y nosotros como instructores los asesoramos, lo acompañamos en esta elaboración de dicho plan de negocio. Los habitantes beneficiados con este programa nos hablan sobre la importancia de realizar este tipo de capacitaciones. Nos está ofreciendo como que una ayuda, nos da 8 millones para montar una empresa, un negocio, para que no volvamos a la carretera, porque de todas maneras ahora sí que es más peligroso. Contentos, alegres, porque de todas maneras ya uno va a dejar de estar en la carretera, en tanto peligro, ya va a ser algo más estable, más cómodo. El programa Iniciativas identifica a las personas, les ayuda a organizar un nuevo negocio, los capacita en contabilidad, administración, atención al público y otros aspectos importantes para su buen funcionamiento, y les hace un acompañamiento hasta que puedan continuar solos con su nueva y mejor forma de sustento. Dejamos el departamento de Puerto Boyacá y seguimos hacia el final de nuestro recorrido de hoy en Puerto Salgar, Cundinamarca. Aquí se encuentra la base aérea de Palanquero, una de las más importantes del país.
El programa de movilidad segura busca contribuir a la disminución de los índices de accidentalidad en la vía. Por esa razón, la concesionaria Ruta del Sol vincula al gremio periodístico para promover la seguridad vial por la carretera. La concesionaria Ruta del Sol también vincula a los periodistas del tramo sur con la campaña Aléjate de los malos comportamientos en la vía. Esta vez, la oportunidad la tuvieron los líderes de los medios de comunicación de La Dorada, Puerto Salgar y Puerto Boyacá. El nombre de esta campaña es Aléjate de los malos comportamientos en la vía. Esta campaña ha sido diseñada especialmente para nuestros usuarios que se movilizan sobre la Ruta del Sol Sector 2, con el principal interés de entregarles un mensaje a ellos como nuestros usuarios, y es mantener la distancia vehicular en relación con los demás vehículos. Asimismo, evitar el microsueño, tener precaución al adelantar y hacer uso del cinturón de seguridad. Estas vinculaciones se realizan con el fin de distribuir información masiva a todos los usuarios y vecinos de la vía. La intención de estas campañas es poder sensibilizar a nuestros usuarios sobre la importancia de tener estas precauciones de prevención vial al movilizarse sobre la carretera. Los asistentes a la campaña mencionaron las ventajas de promover estas actividades en el gremio. Muy importante desde el punto de vista de cómo, a raíz de la construcción de estas grandes e importantes obras como la autopista o la Ruta del Sol, el tema se esté manejando casi que como política de Estado. La seguridad siempre ha sido una de las grandes debilidades en los sistemas tradicionales de nuestro país, especialmente en las carreteras. Me parece que son unas campañas que efectivamente ayudan a concienciar a la comunidad, a los viajeros de la vía Ruta del Sol, en este caso Sector 2. Ojalá que lo que se ha hecho aquí en el municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca, la gente lo asimile. La concesionaria Ruta del Sol vincula a todos los gremios de las zonas de influencia del proyecto vial con el fin de preservar la vida de todos los usuarios y vecinos de la vía. Si desean conocer más información acerca del proyecto vial Ruta del Sol Sector 2, contáctenos a través de nuestras redes sociales. En Twitter, @CRutadelSol, en Flickr, concesionaria Ruta del Sol, ingresen a nuestra página web www.rutadelsol.com.co o descarguen nuestra aplicación móvil concesionaria Ruta del Sol, disponible para iOS, Android o Windows Mobile. Soy Lizeth Báez y los espero en la próxima emisión del magazine Ruta del Sol Sector 2 para conocer más de los avances de la obra, los programas del Plan Social Básico y las historias que se tejen a lo largo de los 610 kilómetros de oportunidades.